Bueno, ya Lucas, último partido del año, victoria aquí en Utrera. Creo que no hay mejor despedida de un 2022 que con lo que se ha visto hoy aquí en Utrera. Sí, la verdad que, como lo decís vos, estamos muy contentos. Sabíamos que teníamos que venir a ganar. Nunca habíamos ganado dos veces, entonces sabíamos que hoy era muy importante. Y la verdad que terminando el año ganando, la verdad que estamos muy, muy contentos y esperemos seguir así. Quizás a la falta de que se disputen varios partidos de la jornada en el grupo, creo que ahora mismo somos el equipo mejor visitante de la categoría. Creo que esto marca mucho, ¿no?, lo que ha conseguido el equipo fuera de casa. Sí, la verdad que jugar fuera de casa es muy difícil, más en esta categoría. Nosotros lo estamos haciendo muy bien. Esperemos ahora pasarlo a Chapín y hacerlo de la mejor manera en Chapín con nuestra gente. Has visto en el nuevo portería, te coloca ya como máximo goleador del equipo. ¿Cómo has visto la jugada del gol? Sí, un balón de Ricky al espacio. Ya le había dicho en el vestuario que cuando iba me la tirase. Entonces, nada, me la llevé, me enfrenté al portero y bueno, pude definir, pude ayudar al equipo, que es lo más importante. Entonces, estamos todos muy, muy contentos. La semana pasada en Sevilla se hizo viral una fotografía tuya, quizás con lágrimas en los ojos, ¿no? Un poco de frustración, de emoción, de rabia, de lo que viene sufriendo el equipo, ¿no? Pero creo que hoy se ha visto la versión más liberada del Jerez Deportivo y su mejor partido, ¿no?, de la temporada. Bueno, puede ser. Nosotros todos los partidos dejamos todo. Hoy la verdad que recién le decía a Ale que fue un partido donde estuvimos corriendo muchísimo, que me gustaría ver cuánto corrimos todos, cuántos kilómetros. Y nada, el otro día sí, la verdad, mucha, mucha emoción por el partido que disputamos. En lo personal venía pasando un momento complicado, pero bueno, ahora estamos saliendo de ese lugar, tanto en lo futbolístico como en lo personal, y esperemos seguir así. Te has ido a abrazar a José Granado, no sé si le tenía algo preparado o algo dedicado. Nada, el cargo siempre, la verdad, como dije el otro día, es el corazón del vestuario, siempre nos tira para adelante. Cuando ve que estamos un poquito desconcentrados en la semana, ya nos dice que pensemos en el fin de semana, y bueno, la verdad que se lo dediqué a él, que lo aprecio mucho. Por último, intentar rematar el fin de semana con una victoria mañana, ¿no? Bueno, esperemos que sí, que gane Argentina y ya sería terminar el año de la mejor manera.